Marasmius carpaticus. Casi seguro por el que es Marasmius carpaticus o Marasmius guinei, pero bajo pino lo normal es que sea el carpaticus. De todas formas, voy a tomar muestras y le haremos una micro, porque la macro está clara. La macro es de Marasmius. Una de las características que tienen los marasmios, que es muy curiosa, es que esto ahora cuando seque, lo ponemos luego en agua y vuelve, es reviviscente, vuelve a revivir. O sea, se coge exactamente la misma forma que tiene de fresco. Lo mismo que ahora aquí, si se seca en el campo y se queda todo arrugado, todo seco, cuando llueve... vuelve a coger su forma primitiva, incluso puede volver a esporar. Esto cuando encontréis este tipo de seta, con este micelio así, fíjate el hongo, sí, ¿lo ves? ¿Lo ves? Esto es característico del Carpaticus. Esto es característico del Carpaticus. Y ahora... Vamos a cerrarlo. No. Pero voy a coger unas muestras más, sí. ¿Qué iba a decir? El Simón Tino, mira. Mira el pie también. Es el pie en los marasmios es cartilaginoso. Tú lo puedes retorcer que no se parte. Es una de las características, otra de las características de los marasmios. ¿Y llega a crecer bastante más que eso? Un poco más, no mucho. Hay un marasmio que es muy famoso, que se conoce con el nombre de Senderuela. Ah, sí, ya sé lo que es. Ahora no me acuerdo el apellido. Marasmius oreades. Exactamente, Marasmius oreades. Es el más, posiblemente el más grande de todos. Es muy buen comestible, pero este no es comestible. Vamos, la comestibilidad de esto para mí es desconocida. Ni se me ocurre probarlo además.